Agradecido, ese es un sentimiento que está inundando mi corazón, agradecido con Dios que ha bendecido nuestro trabajo, mi vida. Me siento agradecidísimo con el pueblo de Guatemala porque me está dando un voto de confianza y eso creo yo que en estos dorados tiempos en política se tiene que agradecer y me siento comprometido. Yo creo que si Dios me permite ser presidente a través del voto popular, hay un mandato intrínseco en que yo sea presidente. ¿Y cuál es el mandato intrínseco? El mandato intrínseco es luchar contra la corrupción. Si por algo la gente está apoyando la candidatura de Jimmy Morales, es porque tiene la esperanza de que haya una lucha real contra la corrupción. Más que agradecido con la convulsión social, me siento muy orgulloso de que el pueblo de Guatemala haya dado esas manifestaciones de democracia. Una forma de manifestar ordenada, una forma de protesta sistematizada y constante que llevó a unos resultados sorprendentes a nivel mundial. Otros países nos están admirando precisamente por esa actitud democrática del pueblo guatemalteco y más que sentirme agradecido de eso, me siento orgulloso del pueblo de Guatemala, muy orgulloso del pueblo de Guatemala. Me veo abrazándome con mi familia y con mis amigos y con la gente que nos apoyó en la campaña. No importa cuál sea el resultado, creo que así vamos a estar. Sí, todavía no hemos definido el lugar, pero creemos que vamos a montar un escenario en donde vamos a abrir la puerta para que todos los artistas que quieran manifestar su arte lo puedan hacer. Y no importando el resultado, creo que es bueno manifestar un agradecimiento con la población por la confianza dada para que estemos en una segunda vuelta y por el apoyo dado. Un voto se agradecerá. Hay cuatro puntos importantes que están basados sobre la oferta principal. Lo más importante es la educación. Lo más urgente es la salud. Y lo que va a ser sostenible todo proceso va a ser el desarrollo económico y el desarrollo humano. El desarrollo humano está sustentado fundamentalmente en educación y salud, pero hay otro tipo de educación de la que tenemos que platicar, todo el tema cultural, todo el tema artístico, todo el tema de desarrollo de virtudes, talentos, todo el tema de elevar el nivel y la calidad de vida. Y el desarrollo económico, pues a través del fortalecimiento de la empresa. Yo creo que lo que tenemos que fortalecer es la micro, la pequeña y la mediana empresa. La grande está suficientemente fortalecida. Lo que hay que hacer es darle las condiciones para que pueda hacer su trabajo. Todos tratando de pagar los impuestos debidos y en buena hora. Y finalmente estas tres nos van a generar seguridad integral. ¿Por qué? Porque con educación, por ejemplo, vamos a prevenir enfermedades. Enfermedades sencillas de prevenir como diarreas, como infecciones estomacales a través de una buena cultura de lavado de manos, una buena cultura del cuidado del agua, una buena cultura de todo lo que es educación preventiva en temas de salud. También la educación y el tema cultural nos va a ayudar a prevenir la violencia. Y al prevenir la violencia automáticamente se está previniendo la delincuencia, la criminalidad, la corrupción y todo ese tipo de cosas. Y si te das cuenta, todo esto va aunado con una certeza legal para el tema del desarrollo económico. Con eso tendríamos los cuatro puntos. Salud, educación, desarrollo económico, seguridad, todo basado en la lucha contra la corrupción, que yo creo que es lo que hoy Guatemala quiere, que es lo que Guatemala demanda. ¿Y cómo hacerlo? Pues tratar de dar el ejemplo, cumplir la ley y rendir cuentas a tiempo. Cada año debe haber una posibilidad, por ejemplo, un finiquito por cada funcionario público. Por tres razones. Primero, por seguridad. Seguridad de las personas. Te voy a poner dos ejemplos. Pero en algún momento tendrán que salir a la luz. Sí, pero sin ningún tipo de venganza. Mientras que si las cosas no se dan como nosotros creemos, la venganza política en Guatemala ha sido algo frustrante y lamentable. Por ejemplo, hay como 7 u 8 personas súper brillantes en algunas instancias de gobierno, con carreras maravillosas, con largo
transitar sin señalamientos, que dice, mire, pero por favor no diga mi nombre, porque si por alguna razón no se gana, mi posición corre peligro. Va a haber un proceso, como les he contado y he manifestado toda la vida, seguimos con las puertas abiertas, porque aun cuando ya tenemos más de 1,000 profesionales que nos han planteado su currículum, sus currícula, en las 21 mesas de trabajo que tenemos, todavía seguimos con las puertas abiertas para que algunos sectores nos puedan hacer sus propuestas. Anoche, por ejemplo, tuve una reunión muy importante con el sector cooperativista y nos plantearon que tienen personas importantes que pudieran participar en el Ministerio de Economía, y que a nosotros nos pareció fabuloso, porque habría una representatividad de más de 1,000,000 de asociados a nivel nacional. Y dejemos la representatividad, el conocimiento de todo ese, de toda esa actividad económica que puede ser beneficiada sin privilegios, pero con buenas decisiones. Voy a partir de una premisa. Todos somos ignorantes, solo que ignoramos diferentes cosas. Partiendo de esa premisa, el hombre inteligente, otra premisa. Todo hombre inteligente se rodea de gente más inteligente. Y definitivamente nosotros, como administrador de empresas, creo que no hay que buscar un puesto para una persona, sino hay que buscar una persona para un puesto. Los puestos, en su mayoría, ya están definidos. Nosotros vamos a buscar especialistas en cada una de las ramas. Ahora, la pregunta de los militares. A mí se me ha cuestionado mucho el tema de los militares. Yo no tengo nada en contra de los militares, ni de los exmilitares, ni tengo nada en contra de los exguerrilleros. Ahora la pregunta es, si un guerrillero es capaz y tiene todas las condiciones para poder ser un excelente viceministro, por ejemplo, ¿se le tendría que vetar la posibilidad por haber sido guerrillero? Lo que pasó después de la firma de la paz hacia atrás no debiera ser un tema de conflicto. Sin embargo, por las dudas que han tenido, a que fuera de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, pues podamos no tener exmilitares, si eso es lo que la población quiere, aún cuando eso puede ir en detrimento de la misma población, porque no por haber sido, ¿cómo se llama? No por haber sido haber tenido una actividad en el pasado no tenga la calidad o la capacidad para realizarlo. Pero lo que sí dejo claro, perdón, es que no hay ninguna estructura militar, ni hay una cola de exmilitares en el partido para ocupar posiciones. Por el contrario, creo que un 98% de la agrupación política es gente joven, gente civil, gente como yo, sancarlista, a todo orgullo, que buscamos lo mejor para el país. En los primeros 6 meses va a haber suficiente medicina en los hospitales. Lo más importante es la educación. Lo más urgente es la salud. ¿Te imaginas vos lo que significa que en el hospital más grande de Guatemala se te mueran en la puerta los pacientes? ¿Qué significa eso? ¿Que estás en la calle? Que en el hospital más grande de Guatemala se te muera en una emergencia un paciente porque no hay medicinas, porque no hay camillas, porque no hay atención. Mira, eso es estar en un sistema de salud completamente inoperante y colapsado. Y no le puedo echar la culpa a los salubristas. Si las instancias se están dilatando, hay que ver dónde está el problema. Y hay que quitar el problema. A eso le llamo yo prioridad. Entonces, si la prioridad es prioridad, vamos a tener que hacer que funcionen los mecanismos y que se cumpla la ley. Y si alguien está amañando las cosas, hay que denunciarlo. Contraloría General de Cuentas, venga para acá. Ministerio Público, venga para acá. Señores de la CICIG, vengan para acá. Háganos un favor. Nosotros como ejecutivo no podemos investigar, pero creemos que hay algo raro acá. En el caso de Jimmy Morales, no me preocupa la corrupción, es decir, yo soy honrado.
Y eso, y eso no se compra, eso se adquiere, se lo educan, se lo enseñan a uno en la casa. Con relación a si la corrupción campeante en muchas instancias del gobierno preocupa, yo creo que es suficiente evidencia de preocupación haber dejado mi carrera empresarial y artística e involucrarme en política. Ah, no te sabría decir. ¿Alguien que me quiera asustar? ¿Tiene muchos frentes abiertos Jimmy Morales? Pues mira, hace 6 meses yo era un hombre querido por mucha gente. Ustedes vieron ahorita en el mercado central si tengo frentes abiertos. No, no tengo ninguna. Nunca había tenido una amenaza de muerte. Duermo poco. He sido una persona que duerme poco. He sido una persona que cuando está activa duerme poco, pero duerme bien, tranquilo. O sea, bendito sea Dios, tenemos una conciencia muy tranquila. Vamos con una propuesta sincera, sencilla y lo suficiente para aguantar el trajín. Como muy sano, soy omnívoro. Yo como de todo, como carne, como vegetales, como granos, como comidas exóticas que se presentan en el camino, como poco, como mucho, o sea, no tengo ningún problema en la dieta. Creo que me he mantenido por lo menos en los límites adecuados, ni muy flaco ni muy gordo. Y en relación al ejercicio, he hecho ejercicio, ahorita honestamente no he tenido la capacidad de poderme ejercitar. Quisiera, pero no ha habido chance. Recientemente terminé, hace ¿qué? 2 días terminé el debate político en Guatemala de Roberto Ardón, de Roberto Ardón. Muy bueno, por cierto. Lo llamé para felicitarlo porque me pareció una narrativa muy interesante que empieza con el discurso, con el debate político de Villagrán Kramer contra Uquiles. Después presenta el de Colón Argueta contra el actual presidente, el doctor Maldonado Aguirre. Y posteriormente presenta el debate entre Vinicio Cerezo y Serrano Elías. Y después presenta una serie de debates más que enuncia él como importantes en la historia guatemalteca. Me parece bien documentado con la Hemeroteca Nacional, con discursos y entrevistas que después presenta él, el agradecimiento a todas las personas que colaboraron con ese proceso. Recomiendo el libro, no solamente por lo bien elaborado, sino por el contenido histórico muy bueno. Yo creo que podrían ser de mayor calidad si se dieran ciertas cosas. ¿Qué te podría pedir yo? Yo te pediría que no me digas en que en minuto y medio, en 90 segundos, te pueda exponer cómo solucionar un cambio estructural. ¿Cuáles son las dos acciones que usted haría? Pero dígame, ¿cuáles son las dos acciones que usted haría en cuanto tome gobierno? Esa pregunta, ¿qué respuesta te puede llevar? Si vos te contrataran como gerente general de otro medio, ¿cuáles serían tus dos primeras acciones? Sentarte y darle gracias a Dios. Y después, bueno, ¿cómo está el asunto aquí? ¿O no? Pero si respondes eso, te comen vivo, ¿eh? ¿O no? Esa hubiera sido la respuesta sincera, entonces. Exacto. Con el albañil. ¿Quién gana más? ¿El albañil o el maestro de obras? ¿Quién gana más? ¿El maestro de obras o el ingeniero? Queremos.